Currently, there's no globally standardized system for the collection and reporting of information on food fraud occurrences. With supply chain disruptions worsening, food fraud incentives and opportunities have increased. People have the right to know where their food comes from, who's handling it, washing it, growing it, and for that information to be accessible and honest. That's where Simply comes in. We're tackling fragile international food activity by creating vertical supply chains that reverse climate change and improve the livelihood of our farmers and their communities. El sistema orgánico regenerativo nos ayuda mucho a complementar el sistema orgánico para poder ayudar a la salud de la tierra y también ayudar al impacto positivo al medio ambiente. Todo el mundo está apuntando a este sistema, es un sistema nuevo y nosotros estamos encaminados para poder justamente ser los pioneros en este sistema. Estamos en el distrito de Taraco. Esta zona ancestralmente, bueno, desde nuestros antepasados, los incas, se ha venido la producción de quinoa. ¿De qué manera ha beneficiado ese proceso de acopio al productor? Claro, ya no tienen los productores la necesidad de llevar su quinoa hacia un mercado, hacia la plaza. Cultura orgánica regenerativa tiene sus pilares en la agricultura orgánica. Estamos ya a punto de certificar próximamente. No solamente ayudamos a la tierra, ayudamos a los agricultores, ayudamos a que el medio ambiente se vea impactado positivamente. Para mí, Simply, desde mi punto de vista, se diferencia de otras organizaciones por la filosofía. ¿Qué es esa filosofía? Es la ayuda directa y el impacto social positivo. So he's saying that this is a wild crop because this crop itself, it's so nature to this environment that it just grows. And the ones that just grow are the most nutrition ones. Para mí es importante mantener la manera ancestral, cómo cosechamos la sal, para que no haya contaminación. Trabajo la sal desde la época de los incas, ¿no? Esto va pasando de generación en generación, padres, hijos, nietos. Es recíproco, tú das y yo te doy. Es poco a poco estamos cambiando y yo creo que es el inicio de algo que viene a futuro, ¿no? Yo soy productor, he nacido produciendo quinoa desde mis abuelos, desde mi papá, y lo que siempre me ha motivado es que podamos nosotros mostrar este grano andino hacia el mundo y no solamente beneficiarnos nosotros en la región de Puno. La empresa Simply está llegando con un producto de calidad al consumidor final. En esta cadena de comercialización salimos ganando todo. We want to provide transparency, to tell the story of the product, the story of the people, so that consumers can make decisions for their health and the environment with honest information in mind.